sábado de la 13ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 14 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió: ¿pueden los invitados a la boda estar tristes mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que les arrebaten el novio y entonces ayunarán. Nadie usa un trozo de tela nueva para remendar un vestido viejo, porque lo añadido tira el vestido y la rotura se hace más grande. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres reventarían, el vino se derramaría y los odres se echarían a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos y los dos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje, la polémica sobre el ayuno no deberíamos entenderla dirigida inmediatamente a esa práctica ascética, privarse de algo de comida con una finalidad de penitencia o austeridad, sino al ayuno como signo de la espera mesiánica. Es una controversia que provocan los discípulos de Juan y que se refiere a si se acepta o no a Cristo como el enviado de Dios. Jesús se queja de que no lo reconozcan y no quieren cambiar de vida, y pone tres comparaciones. Él es el novio o el esposo, y por lo tanto deberían estar todos de fiesta y no de luto o preparando algo que ya ha llegado. Segundo, Él es el traje nuevo que no admite parches de tela vieja. Y tercero, Él es el vino nuevo que se estropea si se pone en odres viejos. Los seguidores de Juan Bautista tendrían que haber aprendido la lección, porque ya su maestro se llamaba a sí mismo el amigo del novio. El ayuno sigue teniendo sentido para los cristianos. Es un buen medio de expresar nuestra humildad y nuestra conversión a los valores esenciales por encima de los que nos propone la sociedad de consumo. Los judíos piadosos ayunaban 2 veces a la semana, lunes y jueves. Los seguidores de Juan también. El mismo Jesús ayunó en el desierto y los cristianos seguirán haciéndolo, por ejemplo en la Cuaresma, preparando la Pascua. Pero no es esto lo que aquí discute Jesús. Lo que los enseña es la actitud propia de sus seguidores, la fiesta y la novedad radical. Ya en el Sermón de la Montaña nos decía que cuando ayunemos lo hagamos con cara alegres, sin propagar a todos nuestros esfuerzos éticos. Hoy se compara a sí mismo con el novio y el esposo. Los amigos del esposo están de fiesta. Los cristianos no debemos vivir tristes, sin miedos, sino como obligados, sino con una actitud interna de alegría festiva. El cristianismo es sobre todo fiesta, porque se basa en el amor de Dios, en la salvación que nos ofrece en Cristo Jesús. Israel no supo hacer fiesta. Nosotros deberíamos ser de los que sí han reconocido a Jesús como el esposo, que nos invita a su fiesta, por ejemplo, la mesa eucarística, en la que nos comunica su vida y su gracia. Por eso mismo, la vida en Cristo es vida de novedad radical. Creer en Él y seguirle no significa cambiar unos pequeños detalles, poner unos remiendos nuevos a un traje viejo, ocultando sus rotos, o guardar el vino nuevo de la fe en los mismos pellejos en los que guardábamos el vino viejo del pecado. Lo nuevo es incompatible con lo viejo, nos viene a decir Jesús. Seguirle es cambiar el vestido entero, más aún cambiar la mentalidad, no solo el vestido exterior. Es tener un corazón nuevo. Seguir a Cristo afecta a toda nuestra vida, no solo a unas oraciones o prácticas piadosas. El tiempo de Jesús es un tiempo de felicidad y júbilo intensos. Los tiempos mesiánicos han llegado con Jesús. Dios se ha despojado definitivamente con la humanidad y nos invita a festejar ese gran acontecimiento. Jesús enamorado y desposado con la humanidad. Todo el Antiguo Testamento lo habría anunciado ya el profeta Isaías. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.